Este tema que vamos a desarrollar, al contrario de lo que, o a diferencia, más que al contrario de lo que planteó Gustavo Gautier recién, que aclaraba al inicio y luego lo vimos, consistió en una en un enorme esfuerzo de sistematización de jurisprudencia para ponernos al día a propósito del tema de tercerizaciones. Quiero decir que en este caso tiene algo de eso, pero ni se le aproxima en cuanto a la dimensión de la sistematización que hemos pretendido hacer. Es más, es probable, y seguramente es así, que muchas de las situaciones que vamos a proponer con este o bajo el paraguas de este título un poco pretencioso de análisis o estudio de situaciones complejas, ni siquiera tengan una expresión jurisprudencial. Pero más allá de esa ausencia de fallos que lo hayan contemplado o que hayan considerado o resuelto situaciones de esta naturaleza o de este tipo, seguramente se trata de asuntos que generan consultas, que generan dudas, que generan dilemas en el ejercicio de la profesión. Me parece que es importante comenzar realizando una breve descripción de lo que ha sido en nuestro país el abordaje del tema de la prescripción laboral por el derecho positivo, porque sin duda es muy revelador o muy ilustrativo de aquel particularismo que señala Héctor Hugo Arbagelata con el título, con el concepto de la significación del tiempo social, aquel carácter permeable del derecho del trabajo al contexto, a las circunstancias en las que está inmerso, y que en este caso revelan claramente cómo las circunstancias políticas, sociales, históricas, económicas, culturales de cada época han tomado o han tenido a la cuestión de la regulación de la prescripción laboral como un elemento verdaderamente relevante. Entonces, así, en una muy rápida síntesis o panorama de cuál ha sido esa regulación, tenemos que hasta el año 1974 se entendía que se aplicaba a la prescripción de los créditos laborales el artículo general, el artículo consagrado en el artículo 1216 del Código Civil, que aplica a las acciones personales por defecto, a todas las acciones personales. Vamos a leerlo para tenerlo presente, porque en más de una ocasión vamos a mencionarlo. 1216 del Código Civil. Toda acción personal por deuda exigible se prescribe por 20 años. El tiempo comienza a correr desde que la deuda sea exigible. Pero también estaba el artículo 1224 del mismo código, que establecía una prescripción anual por un año de la obligación de pagar a sirvientes y jornaleros y los oficiales mecánicos. Pero prevalecía la idea de que a los créditos laborales se aplicaba esa norma genérica básica del artículo 1216 del Código Civil, que, como decía, alcanza a toda acción personal. En el año 1974 hubo un cambio importante a través de lo que en aquel momento pretendió ser la ley 14.188, luego devenido en decreto ley 14.188 de abril del 74, en cuyo artículo 14 se consagró una prescripción anual. Las acciones por cobro de salario, de salarios y de indemnización por despido prescribirán al año a contar del momento en que debió hacerse efectivo el salario o de aquel en que se produjo el despido. Resulta
que la doctrina le dio a esta norma, a este artículo 14, una interpretación extremadamente estricta, extremadamente rigurosa, y esa interpretación doctrinaria fue acogida por la jurisprudencia, y se entendía que, o en función de esa interpretación, se entendió que solamente se aplicaba este plazo de prescripción para las acciones que se promovían una vez culminada la relación de trabajo, con lo cual no se aplicaba el plazo de prescripción a los créditos laborales durante la vigencia de la relación de trabajo. Y tan es así que, naturalmente, a partir de las fechas ustedes podrán entender cuál era el momento histórico que estaba viviendo nuestro país, que en el año 1975, en diciembre del 75, el entonces Consejo de Estado dicta una entonces pretendida ley, 14.490, con un texto bastante particular, que es el resultado, según surge de la propia discusión parlamentaria, del rechazo que le provocó a los integrantes de aquel Consejo de Estado aquella interpretación doctrinaria rigurosa recibida a nivel de la jurisprudencia, tanto rechazo que, fíjense, el texto del decreto ley 14.490 dice: declárase con carácter de interpretación auténtica, artículo 13 del Código Civil, que todas las acciones por cobro de cualquier clase de prestación que adeude o deba cumplir el empleador con motivo o a causa de la relación de trabajo, sin excepción alguna, y desde las fechas de las leyes de la materia que por la presente se interpretan, caducan indefectiblemente al año subsiguiente del día en que debieron cumplirse las mismas. Para que no quedara duda, pretendieron interpretar o darle un tenor interpretativo a la norma que recién antes había leído del artículo 14 de la 14.188, estableciendo esta solución tan rigurosa y tan, como vemos, con esa pretensión de no dejar ningún bache posible para posibles fugas interpretativas por parte de la doctrina. Bueno, esta ley, o entonces, como digo, pretendida ley 14.490, fue una de las que resultó, refrendada por la ley 15.738, que ustedes recuerdan fue aquella norma que se pronunció sobre la actividad pseudo-legislativa o la actuación o los actos pseudo-legislativos emitidos durante el periodo de facto, y quedó entonces durante un tiempo vigente como decreto-ley. Y vino recién a ser derogada en el año 1986, con la entrada en vigencia de la ley 15.837, que pasó de aquel plazo de caducidad anual a un plazo o a sendos plazos de prescripción de 2 años contados desde el cese y de 10 años contados desde la fecha en que los créditos se hubieran hecho exigibles. O sea, ustedes ven cómo pasó la opción legislativa a un periodo mucho más extenso, pasó de 1 año, insisto, a 2 y 10, comenzando con ese criterio que distingue el plazo que corre durante la vigencia del vínculo laboral y el plazo para accionar que empieza a correr una vez finalizada la relación de trabajo. Otro cambio en el año 1998, y acá ya entramos en historia reciente o muy reciente, en el año 98 a través del artículo 29 de la llamada Ley de Promoción de las Inversiones, que volvió nuevamente este péndulo hacia el otro lado. 1 año de plazo desde el cese o desde la finalización del vínculo laboral y dos años desde la exigibilidad del crédito. Y acá llegamos entonces a la ley que tenemos vigente
en la actualidad, la ley 18.091 del 7 de enero del año 2007, que tiene nada más que 6 artículos que allí están reflejados a los efectos de, digamos, visualizar con claridad la, bueno, la brevedad de esta norma y cómo, a partir de una norma tan breve, es posible que se generen tantas dificultades interpretativas, tantos dilemas, tantas polémicas como las que vamos a pretender presentar alguna de ellas en estos minutos que tenemos por delante. Porque en definitiva la ley, muy resumidamente, trata de los siguientes temas. De la prescripción anual de las acciones, en el artículo primero, de la prescripción quinquenal de los créditos y prestaciones laborales, en el artículo segundo, del inicio del cómputo de una y otra prescripción, en ambos artículos, primero y segundo, de la interrupción de la prescripción, en el artículo tercero y en el artículo cuarto, de la aplicación de la ley en el tiempo, en el artículo quinto, en un tema que generó mucha polémica, pero que hoy, transcurrido un tiempo importante desde la entrada en vigencia de la ley 18.091, ha empezado a decaer en cuanto a su importancia práctica. Y finalmente, en el artículo sexto, la derogación del artículo 29 de la ley 16.906. Como les decía, la idea es no presentar un análisis exegético de la norma legal, sino abordar algunas situaciones que pueden presentar complejidad, que pueden tener alguna dificultad o que, en definitiva, pueden tener algún interés particular. No se trata, como adelantaba, de una sistematización de jurisprudencia, y en realidad muchos de estos temas tuvieron origen, o se me ocurrió empezar a analizarlos, hace ya unos cuantos años, cuando en el grupo de los miércoles, conducido por el maestro Américo Pla Rodríguez, justamente Pla planteó algunas dudas sobre algunos temas vinculados con la prescripción. Justamente este de la prescripción y la autonomía de la voluntad lo planteó él, y cuando lo planteó, confieso que no entendía qué quería decir cuál era la duda que tenía. Y creo que en aquel momento, como solía pasar en el grupo de los miércoles, debo haber dicho algo o debo haber tentado brindar alguna opinión, y como solía suceder cuando uno hacía eso, Pla enseguida le atribuía a uno la responsabilidad de tener que estudiar el tema, y ahí se originó toda esta cuestión. Entonces, la prescripción y la autonomía de la voluntad. Algunas cuestiones que pueden presentar interés con respecto al inicio del cómputo de la prescripción. La prescripción de algunos créditos que han adquirido un estatus especial, por ejemplo, la prescripción de las transacciones. La interrupción de la prescripción y, para el final, un tema nuevo que no está analizado en el libro de la prescripción laboral, que es la prescripción del acto único, que luego, cuando llegue el momento, les voy a decir de qué se trata, creo. Quiero decir que en estos temas, además, en muchos de estos temas, en la mayoría de estos temas, yo mismo tengo muchas dudas, y por lo tanto les pido indulgencia. Prescripción y autonomía de la voluntad. ¿A qué se refiere esto? Esta era la pregunta que hacía Pla hace una punta de años. ¿Es lícito pactar una extensión o una abreviación de los plazos de la prescripción? Cuando uno mira esta pregunta y ve esta pregunta, dice, bueno, tiende a que le salga una respuesta rápidamente, pero sin embargo, cuando empieza a estudiar el tema, se encuentra con sorpresas.
La primera cuestión es que este tema prácticamente no ha sido abordado por la doctrina laboral, por la doctrina iuslaboralista, donde sí ha sido abundantemente abordado, como lo ha sido el tema de la prescripción en general, es en la doctrina civil, en la doctrina del derecho privado, del derecho civil y del derecho comercial. Y ahí nos encontramos con algunos clásicos, como el de Louis Jusserand, que en el año 1933, en el curso de Derecho Civil Positivo francés, clasifica las cláusulas de los contratos que aluden a la prescripción en cláusulas extensivas y cláusulas abreviativas. Y dice que las primeras, o sea, las que extienden el plazo de la prescripción, están prohibidas. Dice, están prohibidas por el artículo 2220 del Código Civil francés, que es similar a nuestro código 11, a nuestro artículo 1189 del Código Civil. El artículo 1189 del Código Civil dice: no se puede renunciar de antemano a la prescripción, pero sí a la que ya se ha consumado. Y Jusserand dice: el pacto para extender el plazo de la prescripción es una renuncia parcial a la prescripción y, por lo tanto, ese tipo de pactos serían ilícitos porque contravendrían esa prohibición del artículo 2220 del Código Civil francés, como digo, similar a nuestro artículo 1189 del Código Civil. Pero, sin embargo, este autor dice: las cláusulas abreviativas de la prescripción serían lícitas. ¿Por qué? Porque analiza cuál es el sujeto protegido, cuál es el bien jurídico que se protege con el instituto de la prescripción en el derecho civil. Y dice: el sujeto protegido es el sujeto débil de la relación, que es, en un contrato concebido desde la perspectiva civil, el deudor. Aquel que esta idea de la protección al que en abstracto es el más débil de la relación del negocio civil, incluso se expresa en aquel principio hermenéutico en materia contractual, que es el favor debitoris, aquel que obliga al intérprete a escoger entre dos interpretaciones posibles de un contrato o de una cláusula del contrato, aquella que resulte más favorable al deudor, estimado como el sujeto más débil del negocio civil. Pero, sin embargo, decía Jusserand, hay situaciones en las que se producen consecuencias opuestas a las perseguidas por la prescripción. Por ejemplo, dice, en los contratos de seguros. La compañía de seguros es, en ese caso, la deudora de la prestación cuando se produce el siniestro, es más fuerte que el acreedor, que es el asegurado. Con lo cual, en ese caso, la cláusula abreviativa podría no ser lícita en la medida que favorecería al sujeto más fuerte de la relación del negocio civil. En nuestra doctrina, en un verdadero clásico publicado en una publicación del Centro de Estudiantes de Notariado, de Saúl, un artículo de Saúl Sestau, Prescripción e Indivisión Hereditaria, Sestau decía: la prescripción extintiva es de orden público y, por lo tanto, es irrenunciable. Los plazos no se pueden ampliar porque sería en transgresión del artículo 1189 del Código Civil, o sea, un argumento similar al de Jusserand, y la reducción del plazo es dudosa, principalmente, dice, en los contratos, nuevamente, de seguros y en los contratos de transporte. Y en particular con el tema de la abreviación del plazo, la doctrina civil se divide entre
aquellos autores que la admiten o la rechazan de plano en todos los casos. Por ejemplo, los hermanos Massó, Guillermo Borda, el reconocido civilista argentino, y otros que la admiten o la rechazan según cada caso particular. Vivante, Módica, Francesco Degni. Lo cierto es que, como releva Sestao, en general, la doctrina o la jurisprudencia y la jurisprudencia civil aceptan la abreviación de los plazos de la prescripción mediante pacto, mediante el ejercicio de la autonomía de la voluntad individual. Doctrina y jurisprudencia civil. Ahora, ¿cómo se plantea esta cuestión en el derecho del trabajo? ¿Son trasladables estas consideraciones de la doctrina civil o no? Para empezar, hay que tener claro que en el derecho del trabajo las premisas de las que se parten son diferentes. Aquellos argumentos que maneja la doctrina privada en cuanto al carácter de orden público de la prescripción extintiva, en realidad en nuestra materia tiene proyecciones diferentes, porque el concepto de orden público, en el caso del derecho del trabajo, adquiere una dimensión diferente que es complaciente a un margen de actuación de la autonomía de la voluntad, siempre que esa actuación de la autonomía de la voluntad sea en el sentido de mejorar, de incrementar, de favorecer al trabajador. Es aquella idea que la doctrina francesa llama del orden público social, un orden público que no es absolutamente, no establece una indisponibilidad absoluta, sino que, como digo, habilita o tolera la posibilidad de una disponibilidad relativa. Y además, en el derecho del trabajo, aquella idea del derecho civil, del favor debitoris, se ve enfrentada con el principio protector y la idea de la norma más favorable y de la condición más beneficiosa. El derecho del trabajo, en realidad, hace prevalecer, por virtud del principio protector, la tutela especial del trabajador y permite el ingreso de estas dos reglas, que son expresiones, como decía Pla, del principio protector, de la norma más favorable y de la condición más beneficiosa. En realidad no se trata de una corrección del derecho del trabajo al principio consagrado en el derecho civil, sino que es el mismo principio en una y otra materia. Ambas tutelan al más débil de la relación, al que en abstracto resulta ser el más débil de la relación. En el derecho civil se toma como el más débil de la relación al deudor, en el derecho del trabajo el más débil de la relación, en el caso de la deuda de créditos laborales, no es el deudor, sino que es el acreedor del salario. Por lo tanto, el más débil es el trabajador y por lo tanto se aplica, como digo, esta proyección del principio protector. Y que en consecuencia, a partir de ese reanálisis o esa, digamos, adaptación de los argumentos que maneja la doctrina privada al caso del derecho del trabajo, habría que concluir que la abreviación de los plazos de la prescripción laboral no sería admisible, sería ilícita, por contravenir el instituto, la idea, el concepto básico que anima a la idea de la prescripción laboral, porque una abreviación del plazo de los plazos de la prescripción sería en perjuicio del trabajador, pero en cambio la extensión de los plazos de la prescripción, contrariamente a lo que era el razonamiento de los civilistas, sí sería admisible. Y los fundamentos serían, o en caso de que esa extensión estuviera consagrada en un convenio colectivo, el de la norma más favorable, porque más allá de lo que se
infería de una sentencia que allí mencionaba Gustavo. Los convenios colectivos son normas jurídicas, eso no hay ninguna duda, la norma más favorable. O, en el caso de que esa extensión del plazo de la prescripción estuviera consagrada en un acuerdo individual, en un contrato de trabajo o en otro tipo de acuerdo individual, se aplicaría la condición más beneficiosa para fundamentar la admisibilidad, la licitud de la extensión del plazo de la prescripción. Vamos a ver el siguiente tema que puede presentar alguna dificultad. El inicio del cómputo de los plazos de la prescripción que consagra la ley 18.091. Allí, como sabemos, nos encontramos con dos plazos, el plazo anual y el plazo quinquenal. El plazo anual consagrado en el artículo primero y el plazo quinquenal consagrado en el artículo segundo. El plazo quinquenal que justamente alude a la prescripción de los créditos o prestaciones laborales y que es de 5 años contados desde la fecha en que pudieron ser exigibles. Desde la fecha en que pudieron ser exigibles. Y acá en este giro que utiliza el artículo segundo ya aparece un indicio que puede dar lugar a un dilema, un pequeño dilema. Sobre todo si se contrasta esta redacción del artículo segundo de la ley actual con la redacción que tenía el artículo 29 de la ley 16.906, o sea, la ley que vino a ser derogada por la 18.091. Porque mientras el artículo 2 de la ley 18.091 dice desde la fecha en que pudieron ser exigibles, el antecedente derogado decía desde la fecha en que se hubieren hecho exigibles. Y me parece que esa diferente redacción no es poco importante. No es lo mismo decir que pudieron ser exigibles que decir desde que se hubieren hecho exigibles. Sobre todo si vinculamos este cambio de redacción con el principio general de que al justamente impedido no le corren los plazos, consagrado en el derecho positivo en el artículo 98 del CGP. Y esto nos podría llevar a pensar, a plantearnos la interrogante, la duda, acerca de si el pudieron ser exigibles no estará fundamentando la posibilidad de que se diga que durante la vigencia de la relación laboral, los créditos laborales no pueden ser exigibles porque pesa sobre el trabajador un impedimento que justamente no le permite ejercer su acción, promover su acción en forma natural, en forma cómoda. A pesar de esa posible interpretación, personalmente entiendo que en el esquema de la ley 18.091 no está prevista, no puede deducirse que el mero transcurso de la mera vigencia de la relación de trabajo represente un impedimento, o sea, haya sido considerada por el legislador como un impedimento para que puedan ser exigibles los créditos laborales. En realidad, ese en que pudieron ser exigibles se podría aplicar a situaciones, como está dicho allí, excepcionales, graves e insuperables, que demuestren acabadamente que los créditos o prestaciones laborales que habían adquirido exigibilidad desde el punto de vista jurídico-formal no lo serían o no serían exigibles desde el punto de vista práctico o real. No es la mera vigencia de la relación de trabajo en la inteligencia de la ley 18.091.
Este tema no es menor, porque en el derecho comparado las soluciones respecto a partir de cuándo empieza a correr el plazo de la prescripción laboral son variadas. Durante el vínculo laboral, la prescripción empieza a correr en Argentina, que es de 2 años, en Brasil, que es de 5 años, en Brasil está previsto en la propia Constitución, en Cuba, que son 180 días desde la fecha del incumplimiento o del conocimiento del mismo, en Chile, 2 años, en Paraguay, 1 año, con plazos más breves en determinadas situaciones, en Nicaragua, 1 año, en México, hubo 2 periodos históricos a partir de la reforma de la Ley Federal del Trabajo, de la nueva Ley Federal del Trabajo, a partir de la que empezó a prosperar una jurisprudencia que entendió que la prescripción laboral empezaba a correr incluso durante la vigencia del vínculo laboral. Pero hay otras situaciones, hay otras legislaciones, como por ejemplo la peruana, la de Venezuela, la de España y la de Italia, en la que la prescripción laboral empieza a correr exclusivamente después de finalizado el vínculo laboral. Y otras, como por ejemplo el caso del derecho positivo boliviano, en cuya constitución se declaró, constitución del año 2009, se declararon imprescriptibles los sueldos, salarios, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados, dice, tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia y son inembargables e imprescriptibles. En Uruguay, durante un determinado periodo, se entendió que la prescripción, o que se interpretaron las normas entonces vigentes, en el sentido de que la prescripción no corría durante la vigencia del vínculo. A partir del artículo 4 de la ley 10.449. El último inciso del artículo 4 de la ley 10.449 dice: esta acción prescribirá al año del día en que el perjudicado dejó de trabajar o trabajó por última vez para el infractor. En realidad, esta acción a la que alude el artículo 4, o este inciso del artículo 4, no es cualquier acción laboral, es la acción que está prevista en el artículo 4, que es un título ejecutivo que se puede perfeccionar cuando no se pagan los salarios en fecha por parte del empleador. Sin embargo, a pesar de que hace referencia a la prescripción de ese título ejecutivo, la doctrina lo había interpretado de manera muy laxa, y eso había también sido había tenido bastante éxito a nivel de la jurisprudencia, y se entendía en esta época, en el año 43 en adelante, que la prescripción laboral exclusivamente podía comenzar a computarse una vez finalizado el vínculo laboral. Este tema, hasta el año 1974, no tenía demasiada trascendencia económica porque todavía no existía ninguna norma que contemplara la actualización de los créditos en general, y por lo tanto, en procesos de inflación importante, los montos históricos al momento que se reclamaban, 10 años después, por ejemplo, no tenían ninguna materialidad o tenían muy escasa materialidad, y por lo tanto no era un tema que tuviera dramatismo o carga dramática verdaderamente trascendente desde el punto de vista práctico. Pero sí la adquirió cuando se aprobó el decreto ley 14.500. En los últimos 30 años, en esa variable normativa que hemos tenido en materia de prescripción en los últimos 30 años, la vigencia del vínculo no ha sido considerada por el legislador nunca como un impedimento per se para que pueda transcurrir o pueda empezar a computarse el plazo de la prescripción. Sin perjuicio, vuelvo a decir, de que el artículo 2 podría, sí, habilitar la posibilidad de probar que pesa o pesó sobre el trabajador un impedimento diferente a la mera vigencia de la relación de trabajo que le impidió
o que impide que se pueda considerar exigible desde el punto de vista real el crédito laboral al que, o del que es titular. Aquí una sentencia bastante reciente, de diciembre del año 2015, del Tribunal de Apelaciones de Trabajo de tercer turno, que justamente alude a, ratifica la idea de que durante la vigencia del vínculo laboral no es un impedimento en sí, per se, para que la prescripción laboral se pueda considerar, corriendo o computándose o exigible. Justamente aquí lo que se refrenda, porque se planteó esa cuestión, que no es fácil de encontrar asuntos en los que se plantee, en este caso se planteó la objeción de que durante la vigencia del vínculo no corría o no debía computarse el plazo de la prescripción, y el tribunal se pronunció en forma categórica justamente diciendo esto que estamos señalando. La relación de trabajo no es impedimento para que comience a correr el plazo quinquenal de la prescripción. Pero eso entonces nos trae a colación el tema de cuándo se hacen exigibles cada uno de los créditos laborales. Hay algunos que no tienen demasiada dificultad. En el caso del pago de los salarios, tenemos que prestar la atención al decreto ley 14.159, en la redacción modificada por la ley 16.170, el caso de los trabajadores mensuales, el quinto día hábil o décimo día corrido del mes siguiente aquel al que corresponde abonar el salario, los trabajadores remunerados por quincena, el quinto día hábil siguiente al vencimiento de la quincena que se deba abonar, los trabajadores que son remunerados por semana al finalizar la respectiva semana de trabajo. O sea, ese es, cada uno de esos, es el día a partir del cual se hacen exigibles los salarios según cual sea la forma de remuneración que se aplica en el caso concreto. Las partidas cuyo pago acompaña al salario, por ejemplo, horas extras, descansos intermedios, en aquel caso que se pagaren, trabajo en días de descanso, feriados, comisiones, primas, etcétera, o sea, todas las que se pagan conjuntamente con el salario, siguen el mismo esquema que, la misma suerte que el salario, de acuerdo a las reglas que recién veíamos. Puede haber, en cambio, algunas prestaciones raras, pero puede haberlas, que estén vinculadas a algún evento específico. Por ejemplo, una prima por matrimonio que se pague el día de la boda o el día anterior a la boda. Si se la pagan el día de la boda, capaz que al hombre le complican la situación, pero se pagan antes de la boda, pero en ocasión de la boda, la fecha de la exigibilidad es la de el día o fecha en la que la partida debe hacerse efectiva. La licencia no gozada, y enfatizo el no gozada porque luego vamos a ver otra situación. La licencia no gozada nos plantea el dilema de que en realidad no tiene una fecha, como no ha sido gozada, no se sabe en qué fecha se ubica durante el año, en qué fecha concreta se ubica en el año. Pero sabemos o tenemos algunas pautas. La primera pauta es que la licencia no gozada se debe gozar en el año inmediato siguiente a aquel en el que se generó. Pero no sabemos en qué mes de ese año siguiente a aquel en el que se generó. Pero sí sabemos que si no se gozó, por lo menos el último momento en el que resultó exigible es aquel que dé el tiempo suficiente como para que pudiera haber sido gozada en caso de que lo hubiera sido. O sea, que tendríamos que contar cuántos días de licencia ha generado ese trabajador y ubicarlos en los últimos días del año siguiente en el que se generó para determinar cuál, para, otra vez, hacer la ficción jurídica de calcular
en qué momento habría quedado ubicado esa licencia que nos plantea estos problemas, porque en realidad, como digo, nunca llega a gozarse. Luego de hacer ese ejercicio, tenemos que atender al artículo 25 de la ley 12.590. ¿Qué dice? El pago de la remuneración correspondiente a todo el periodo de la licencia deberá hacerse efectivo antes de comenzar la misma, excepto a los trabajadores con remuneración mensual. O sea, a los trabajadores con remuneración mensual, la licencia se le tiene que hacer efectiva conjuntamente con el pago del salario correspondiente a ese mes en el que gozó la licencia. Y por lo tanto, se le aplican otra vez las reglas de los plazos que veíamos recién del decreto ley 14.159, o sea, el quinto día hábil o décimo día corrido, en el caso de un trabajador habiendo hecho ese ejercicio, decíamos, en diciembre debió haber gozado esa licencia, el quinto día hábil del mes de enero del año siguiente o décimo día corrido del mes de enero del año inmediato siguiente, ahí, en el caso del trabajador mensual, ese jornal de la licencia no gozada se hace exigible y, por lo tanto, empieza a computarse el plazo de la prescripción. Pero, en cambio, en el caso del trabajador jornalero, la fecha es diferente, porque, otra vez viendo el artículo 25, el trabajador jornalero debe recibir el pago de la licencia no luego de gozarla, sino antes de gozarla. Por lo tanto, en ese caso del trabajador jornalero, deberíamos ver qué día del mes de noviembre o de diciembre, en función del número de días de licencia que haya tenido, debió haber sido el último de trabajo antes de haber salido de esa licencia, a gozar esa licencia que nunca gozó, para tomar a ese día como el día de inicio del cómputo del plazo de la prescripción. No sé si fui claro, porque esto es muy difícil de explicar o de exponer de manera sencilla y sin ser demasiado reiterativo con algunos conceptos. Con el caso del salario vacacional, bueno, sigue la misma suerte de la licencia, o sea, hay que hacer esa ficción, ese ejercicio de ficción al que me refería, pero la diferencia es que en este caso, en el del salario vacacional, siempre debe pagarse antes, para el trabajador jornalero y para el trabajador mensual, siempre se debe pagar antes del inicio del goce de la licencia. Con lo cual, la fecha de arranque del plazo de la prescripción del salario vacacional será la del día previo a aquel en que debió comenzar a gozar la licencia que nunca gozó este trabajador que estamos imaginando. Después voy a hablar de la licencia, de otra cosa, de otra situación más complicada, que es la de la licencia gozada pero no cobrada, que es una situación bastante más difícil de que se dé en la práctica, pero no es imposible. El aguinaldo, bueno, se hace exigible el 24 de diciembre de cada año porque ese día finalizan los 10 días anteriores al 24 de diciembre de cada año, pero también hay que tener presente que está la facultad de fraccionar el pago del aguinaldo, porque así está previsto en el decreto ley 14.525, y en caso de fraccionamiento, cada fracción se habrá hecho exigible en el momento en que debió haberse hecho efectiva para ese trabajador en concreto. La indemnización por despido tiene una especie de misterio en sí misma como crédito laboral, porque es el único crédito laboral al que no se le aplica el plazo quinquenal, porque justamente su fecha de arranque es coincidente con la finalización, por su propia naturaleza, de la relación de trabajo y, por lo tanto, se le aplica exclusivamente el plazo anual del artículo primero. Bueno, y acá ya es una parte más complicada, quizás, más difícil de que se dé en la práctica, pero como digo, no es imposible de que efectivamente se plantee y por eso trato de presentarla también. La prescripción de los jornales de una licencia no gozada, perdón, gozada por el trabajador, pero no cobrada.
O sea, el trabajador sale de licencia, pero no se la pagan. Bueno, acá el esquema es distinto al que teníamos anteriormente. ¿Por qué? Porque en este caso no es necesario realizar aquel ejercicio de ficción, imaginándose en qué momento el trabajador debió haber salido de licencia, que nunca gozó, sino que tenemos concretamente una fecha en que efectivamente gozó de la licencia, aunque no la cobró. Bueno, en ese caso, la fecha del goce de la licencia no cobrada será la que nos determinará en qué momento hay que empezar a computar el plazo de la prescripción, que en el caso de los jornaleros, por lo que veíamos recién, deberá ser antes de comenzar a gozar la licencia, el día previo, y en el caso del trabajador mensual, los 5 primeros días hábiles posteriores al mes siguiente en el que se gozó esa licencia que nunca se cobró. En el caso del salario vacacional de una licencia gozada pero no cobrada, también se aplica el mismo criterio. Pero en este caso, por lo que decíamos recién también, como el salario vacacional se paga siempre antes del inicio de la licencia, el día que comienza a contarse el plazo de la prescripción es el día inmediatamente anterior en que ese trabajador comenzó a gozar la licencia que nunca cobró. Bueno, algunos ejemplos prácticos tenía allí para plantearles. Un trabajador mensual que el 1 de febrero de este año comenzó a gozar la licencia generada en el 2015. Los jornales de licencia van a hacerse exigibles en el caso de este trabajador mensual al finalizar los 5 primeros días hábiles de marzo de 2016. Asumiendo que gozó toda su licencia dentro de febrero del año 2016. El salario vacacional se hizo exigible el 31 de enero del 2016, o sea, el día previo al inicio de la licencia. Y por lo tanto, en ese caso, de este trabajador que goza su licencia pero no la cobra, ni tampoco cobra el salario vacacional, los jornales de la licencia van a prescribir en marzo del año 2021, o sea, cuando se cumplan los 5 años, y el salario vacacional, bueno, en marzo, para ser más precisos, el 5 de marzo del año 2021, y el salario vacacional, en cambio, prescribe el 1 de febrero de ese mismo año. En el caso de un trabajador jornalero, la situación es distinta, porque el jornalero debe cobrar la licencia y el salario vacacional antes de gozarla. En ese caso, la fecha de la prescripción coincide en la del salario vacacional y la de los jornales de licencia. En los dos casos va a ser el 1 de febrero del año 2021. Bueno, en el caso del fraccionamiento de la licencia, también se puede dar la situación, o hay que atender en qué momento debió haber gozado cada una de las fracciones, o gozó o debió haber gozado cada una de las fracciones, y en ese caso también el cómputo de la prescripción empezará a correr a partir de cada uno de los momentos en que se hace exigible la licencia o el salario vacacional en caso de fraccionamiento de la licencia. Bueno, el tercer tema que quería plantear es este de la prescripción de los créditos que han adquirido un estatus jurídico especial. Y en particular la cuestión de la prescripción de las transacciones. O sea, en definitiva, ¿qué pasa luego de que se llega a una transacción, por ejemplo, extrajudicial? ¿Qué pasa con la prescripción? ¿Corre nuevamente un plazo de prescripción? ¿No corre
qué plazo de prescripción se aplica y a partir de cuándo empieza a discurrir ese nuevo plazo en caso de que efectivamente exista. Y acá creo que es necesario distinguir diferentes eventualidades, diferentes posibilidades prácticas. La primera es aquella en que el acreedor trabajador opta por la ejecución forzada de la transacción. O sea, el acreedor va por la vía de exigir el cumplimiento forzado de las condiciones pactadas en la transacción. Y ahí tenemos a definir dos cuestiones. La primera es cuál es el plazo de prescripción que se aplica y la segunda es el tema del arranque del cómputo de esa prescripción. Y ahí se plantea un primer dilema que tiene que ver con la naturaleza jurídica del crédito que pasa a ser objeto de una transacción. Ese crédito laboral que pasa a ser objeto de un acuerdo transaccional, ¿sigue siendo un crédito laboral o se produce una mutación de su naturaleza? Y la respuesta para esta interrogante tiene una gran trascendencia, tiene una gran importancia. Si llegáramos a la conclusión de que aquí se aplica o el crédito adquiere otra naturaleza, no se aplicaría, no se aplicarían los plazos de prescripción de los artículos 1 y 2 de la ley 18.091, sino que se aplicarían los plazos del Código Civil. El artículo 1216, que hoy leíamos, de 20 años, prescripción de las acciones personales, y el artículo 1217, que establece la prescripción del derecho a ejecutar por acción personal, que prescribe por 10 años. El otro elemento a tener en cuenta, esta todavía no la respondí, ¿no? Esta primera pregunta. Simplemente planteé la trascendencia del problema. El otro elemento a considerar es que la transacción provoca la novación de la obligación. Lo dice el artículo 1525 del Código Civil. La novación es la sustitución de una nueva obligación a la antigua que queda extinguida. Y, perdón, esto es el que dice que la transacción provoca la novación, sino el efecto de la novación. Me expresé mal. Y el artículo 1526, ordinal primero del Código Civil, que alude a la forma en que se verifica la novación. Se verifica de tres maneras. Y una de ellas, justamente, es la que dice, entre el deudor y el acreedor, sin intervención de nueva persona, sustituyéndose la nueva obligación en vez de la anterior. O sea, la transacción que provoca una novación sustituye la anterior obligación por otra. Ahora, esa nueva obligación pierde el carácter de la naturaleza laboral primigenia. A mi juicio, no la pierde. La novación producida por efecto de la transacción no le hace perder al crédito laboral la naturaleza de laboral. Tan es así que nadie duda de que la sede competente para ejecutar esa transacción son las sedes laborales, porque es un asunto originado en un conflicto individual de trabajo, en su origen, y tampoco nadie duda de que esa transacción tendría el tratamiento privilegiado en caso de concurso del empleador. Por lo tanto, parece claro que a pesar de la novación que se produce como consecuencia de la transacción, el crédito
contenido en la transacción, objeto del acuerdo transaccional, sigue siendo un crédito que ostenta la naturaleza laboral y, por lo tanto, a su prescripción se le van a aplicar las reglas, no del Código Civil, sino las especiales, las específicas de la Ley 18.091. O sea, el crédito laboral, objeto de la transacción, conserva su naturaleza originaria. Pero todavía queda planteado el problema de cuál es el plazo que se aplica. ¿Se aplica el plazo anual o el plazo quinquenal? ¿O se aplica, cosa que por lo que dije hasta ahora parece bastante más fácil de descartar, el plazo del artículo 1217 del Código Civil, que establece o dispone un plazo de 10 años para la ejecución de las acciones personales? Bueno, acá otro rápido razonamiento. La prescripción, primero que nada, hay que tener claro que interrumpe la transacción, con el final de las dos palabras termino confundiéndome, la transacción interrumpe la prescripción. Y ese es un primer concepto que hay que tener claro. Es una forma de interrupción natural que se deriva del artículo 1234 del Código Civil, cuando dice hay interrupción natural de la prescripción extintiva, bueno, cuando el dueño de la servidumbre en vía de prescribirse por el no uso vuelva a ejercer esta servidumbre, cuando el deudor reconoce expresa o tácitamente la obligación. O sea que si en la transacción hubiera un reconocimiento expreso o tácito del crédito laboral, y después hago este énfasis porque después vamos a ver otra situación en la que podría impugnarse o controvertirse la naturaleza laboral del crédito, si de la transacción se infiere o está explícito un reconocimiento de la naturaleza laboral del crédito, la transacción provoca la interrupción natural de la prescripción por el artículo 1234 del Código Civil. Y la transacción puede interrumpir el plazo quinquenal si se celebra durante la vigencia de la relación de trabajo o el plazo anual si se celebra una vez finalizada la relación de trabajo. ¿Y qué pasa cuando se interrumpe la prescripción? ¿Qué pasa con el plazo? La respuesta otra vez está en el artículo 1234 del Código Civil, en el último inciso, que dice, en ambos casos, de los dos ordinales de este artículo, en ambos casos, una nueva prescripción comenzará a correr desde la fecha en que se ejercitó la servidumbre o tuvo lugar el reconocimiento. O sea, vamos avanzando en el camino del razonamiento, va a empezar a correr un nuevo plazo de prescripción conforme lo establece el último inciso del artículo 1234 del Código Civil. Pero sigamos avanzando para preguntarnos cuál es el nuevo plazo de prescripción que va a empezar a correr. Bueno, y acá es donde empezamos con más dificultades. ¿Cuál es ese plazo de prescripción? Y les recuerdo que aquí a lo que nos estamos refiriendo es a la hipótesis de la ejecución de la transacción. O sea, el acreedor laboral lo que va a intentar es una acción ejecutiva para constreñir el cumplimiento de lo pactado en la transacción. Después vamos a ver que otra hipótesis distinta es cuando el acreedor pudiera optar por considerar resuelta la transacción y reclamar el crédito originario, o sea, el crédito emanado pura y simplemente del vínculo laboral,
no el de la transacción. Pero acá estamos en la ejecución de la transacción. Esa acción que va a intentar el acreedor laboral que pretende ejecutar la transacción tiene un origen, permítanme, remoto, un origen primigenio en la relación laboral. Y por eso, y de ahí es de donde deviene la naturaleza laboral de ese crédito. Pero su origen inmediato, el origen de la acción de ejecución que va a promover, está en la transacción, no en la relación de trabajo, que no origina un título ejecutivo, excepto las situaciones especiales que por allí están contempladas y tan olvidadas en la ley 10.449, en la ley 12.590, etc. Pero insisto, acá la acción ejecutiva que va a iniciar el acreedor está fincada, hace estribo, en la transacción. En la transacción. O sea, en ese negocio que, como vimos, provoca la novación de la anterior obligación y además le otorga al crédito, le adiciona al crédito, la posibilidad de exigir su cumplimiento a través de una acción ejecutiva. Entonces, el plazo anual del artículo primero podría aplicarse, por supuesto, no podría aplicarse nunca si la relación de trabajo todavía no finalizó, porque el artículo primero se aplica solamente a aquellas situaciones en las que la relación de trabajo finalizó. Pero si la relación de trabajo ya finalizó, ¿se aplica el artículo primero? Bueno, a mi juicio, no. A mi juicio se aplica el plazo de prescripción del artículo segundo, porque el artículo primero solamente prevé una fecha o un momento para el arranque del cómputo de la prescripción, que es el día siguiente a aquel en que haya cesado la relación laboral en que se funda. No hay en el artículo primero posibilidad de computar o de tomar una fecha diferente al día siguiente a aquel en que haya cesado la relación laboral en que se funda. Entonces, si tomáramos como referencia el día siguiente en el que cesó la relación laboral en que se funda, en realidad no le estaríamos reconociendo a la transacción el efecto interruptivo de la prescripción que por el artículo 1234 del Código Civil realmente tiene. Y además, en realidad, tampoco se aplica el artículo primero porque la acción, en este caso, no se funda en la relación laboral, sino que se funda en la transacción. Y por lo tanto, el único plazo, a mi juicio, que resulta aplicable, porque también podría considerarse la aplicabilidad del artículo 1216 y 1217 del Código Civil, pero como considero que igualmente conserva la naturaleza laboral este crédito, a mi juicio se aplica el artículo segundo de la prescripción quinquenal de la ley 18.091. La siguiente situación es, perdón, antes de eso, el inicio del cómputo de este plazo, que como digo, es, el, a mi juicio, el quinquenal del artículo segundo de la 18.091. El inicio del cómputo será el que se haya pactado en la propia transacción, por ejemplo, para el pago de cada una de las cuotas. Pero también hay que atender la eventualidad muy frecuente que se pacta, suele pactarse en las transacciones, de que justamente se acuerde la exigibilidad automática del saldo adeudado en caso de no pago de una sola de las cuotas. En ese caso hay que tener cuidado porque el momento en que se deja de pagar o se deja de cobrar la primera de las cuotas hace exigible y por lo tanto determina que comience, que se dispare el plazo de la prescripción de la totalidad de las cuotas, no de una, sino de todas. A esto hay que prestarle especial atención. La otra posibilidad es la del acreedor que no opta por
la ejecución de la transacción, sino por considerar resuelta la transacción incumplida y exigir el pago del crédito generado durante la vigencia del vínculo laboral. Bueno, ¿qué plazo se aplica en este caso? Bueno, primero, el acuerdo transaccional, como decíamos, interrumpe la prescripción en la medida que contenga un reconocimiento implícito o naturalmente explícito del crédito laboral. El plazo del artículo primero, por las mismas razones que decía anteriormente, a mi juicio no es aplicable porque no solamente puede suceder que la relación laboral esté aún vigente, sino que además, no estándolo, el único momento que considera el artículo primero para el cómputo de ese plazo es el día siguiente del cese de la relación laboral. Y finalmente, acá hay un error, dice, finalmente la conclusión es que se aplica el plazo quinquenal del artículo segundo. Ahí está mal cuando dice plazo anual o quinquenal. Se aplica el plazo quinquenal del artículo segundo también para reclamar el cumplimiento del crédito originario, no la ejecución de la transacción. Bueno, pero hay otra situación, también bastante elaborada, pero muy frecuente en la práctica, que es, ¿qué pasa cuando en la transacción el deudor no reconoce la naturaleza laboral del crédito? Cuando expresamente dice que el crédito no posee naturaleza laboral. Bueno, curiosamente, esa reserva que suele hacer el que paga una transacción, cuando pretende no reconocer la naturaleza laboral del crédito, en materia de prescripción lo pone en situación menos favorable que el que la reconoce. Porque en ese caso va directamente al Código Civil y se le va a aplicar el 1216 de los 20 años o el 1217 de la prescripción de la acción ejecutiva de las acciones personales, que es por 10 años. Esta es una curiosidad también a prestarle atención. Bueno, rápidamente, la interrupción de la prescripción, el cuarto tema que queremos plantear. La ley 18.091, como todos sabemos, y voy a pasar rápidamente por esta parte, porque seguramente todos la manejamos con familiaridad, consagró diversos mecanismos para interrumpir la prescripción. La sola presentación del trabajador o su representante en el Ministerio de Trabajo, la mera interposición de la demanda o presentación de la demanda, o la promoción de cualquier otra gestión jurisdiccional del interesado tendiente a proteger o preparar el cobro del crédito ante el tribunal competente, sin necesidad de trámite posterior alguno. Solicitud de audiencia de conciliación administrativa, no voy a detenerme demasiado, simplemente llamo la atención en cuanto a que lo que exige la ley es que se presente el trabajador o su representante a solicitar la audiencia de conciliación individual, o sea, no es hábil para interrumpir la prescripción ir a pedir un asesoramiento al Ministerio de Trabajo, una solicitud de acuerdo voluntario, una solicitud de audiencia en la división conflictos colectivos o una denuncia ante la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social. Por ejemplo, lo que interrumpe la prescripción es la solicitud de audiencia, dice la ley del artículo 10 del decreto ley 14.188, hoy artículo 3 y siguientes de la ley 18.572. Se interrumpe la prescripción de los rubros que expresamente fueron reclamados. No se produce una interrupción genérica por extensión, sino que se interrumpe la prescripción de aquellos conceptos, créditos, rubros que expresamente fueron incluidos dentro de la solicitud de audiencia.
bueno, no es necesaria la presencia personal, eso lo paso rápidamente. El segundo mecanismo que contempla la ley 18.091 es la mera presentación de la demanda. Con esto la ley puso fin a la discusión que plantea el Código Civil de si lo que interrumpe la prescripción es la presentación de la demanda o la notificación del emplazamiento. Acá queda claro que la forma, el momento en que se interrumpe la prescripción es la presentación de la demanda. Y el tercer mecanismo, innovación de la ley 18.091, es la promoción de otra gestión jurisdiccional tendiente a proteger o preparar el cobro del crédito, que está claramente alineado en ese espíritu que animó al legislador de facilitarle en la mayor medida posible las fórmulas de interrupción de la prescripción al trabajador, pero que tiene dos características. Primero, que debe tratarse de una gestión jurisdiccional, o sea, debe ser una gestión que ponga en movimiento un trámite jurisdiccional. No podría ser, por ejemplo, una intimación notarial, ¿sí? Pero sí podría ser una intimación judicial. Y la segunda, que probablemente haya sido una inadvertencia del legislador, dice ante tribunal competente. Ante tribunal competente. O sea, tanto la demanda debe presentarse ante un tribunal competente como la promoción de esa otra gestión jurisdiccional debe ser promovida ante un tribunal competente. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Por la curiosidad de que ahora les voy a plantear. Estos tres mecanismos interruptivos de la prescripción, a mi juicio, no excluyen otras formas de interrupción de la prescripción que están previstas en el Código Civil. Naturalmente, las de la ley 18.091 son mucho más fáciles, mucho más sencillas, mucho más simples, facilitan la tarea de la interrupción al trabajador. Primero que nada, no excluye la interrupción natural de la prescripción del 1234 a la que ya nos referimos. Pero tampoco, aunque le haya dejado un margen muy pequeño, tampoco excluyen las formas de interrupción de la prescripción del artículo 1235 y 1236 del Código Civil. ¿Por qué? Porque, curiosamente, estas dos normas también habilitan la interrupción de la prescripción cuando se promueva la demanda, la acción, ante un juez que no sea competente. Ustedes dirán, bueno, esto es una cuestión absolutamente nimia y menor, pero hay que tener presente que el artículo 1235 y el artículo 1236, que prevén fórmulas bastante rigurosas para interrumpir la prescripción, tienen en beneficio en relación con el artículo, con los artículos 1 y 2 de la ley 18.091, que habilitan también la interrupción de la prescripción aunque la gestión se promueva, aunque la demanda haya sido promovida ante un juez incompetente. O incluso, dice el 1235, si el emplazamiento fue nulo por vicio de forma. Es simplemente una acotación. Entonces, allí hay un esquema en el que se presenta de manera sinóptica las distintas modalidades de interrupción de la prescripción y el momento en el que se produce cada una, que es justamente un resumen de lo que he señalado hasta ahora y no me voy a extender por esa razón. Acá plantea o se plantea otro problema, que es el de el que se propone en esta pregunta. ¿Se puede utilizar más de una vez sucesivamente el mismo mecanismo de interrupción de la prescripción? En realidad, hemos entendido que no es posible y la jurisprudencia se ha ajustado a esta idea, en algún caso inclusive hasta más rigurosamente de lo que la habíamos inicialmente concebido. El razonamiento que seguimos en esta materia
atiende a analizar cuál es la lógica de interrupción de la prescripción en los mecanismos clásicos, en los mecanismos del Código Civil. Allí hay una lógica que comienza con una citación a conciliación seguida de demanda y a su vez seguida de la notificación de la demanda. O sea, hay una lógica que califica o que se puede calificar como de continuidad, una lógica teleológica que demuestra que el acreedor va persiguiendo un determinado fin, que es continuar ejercitando aquellos mecanismos tendientes a obtener la satisfacción del crédito que está intentando reclamar. O sea, hay una concatenación natural de una serie de actos o de la serie de actos que debe realizar el acreedor que tiene efectivamente voluntad de reclamar. Si se admitiera la acumulación, la sucesiva acumulación de el mismo mecanismo de interrupción, por ejemplo, que el trabajador fuera innumerables veces, varias veces al Ministerio de Trabajo a pedir audiencias de conciliación y después ni siquiera va a la audiencia de conciliación, se estaría habilitando un mecanismo que no parece estar evidenciando la buena fe de quien debe seguir un mecanismo o una lógica de continuidad como la que decíamos estaba planteada en el legislador cuando piensa en los mecanismos de interrupción de la prescripción. Y una conclusión diferente terminaría desvirtuando la razonabilidad de los plazos de la ley 18.091. Y ahí tenemos una sentencia del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de tercer turno que justamente alude a la necesidad de que cada uno de los mecanismos de interrupción se utilice en una única oportunidad y no sucesivamente teniendo efecto interruptivo en varias oportunidades. Por supuesto, podría darse la situación de un trabajador que cita una audiencia reclamando determinados créditos, interrumpa la prescripción de esos créditos y luego cite nuevamente reclamando esos créditos y otros. En esa segunda citación estará interrumpiendo la prescripción de los segundos, pero la de los primeros fue interrumpida por la primera citación o solicitud de audiencia de conciliación. Bueno, interrumpida la prescripción, se inicia, como veíamos, un nuevo plazo. Pero, ¿a partir de qué momento empieza a discurrir el plazo cuando se interrumpe la prescripción por la citación a audiencia de conciliación? Aquí la jurisprudencia es bastante uniforme y en el sentido de no considerar la fecha de la audiencia a ningún efecto, sino la fecha de la solicitud de la audiencia de conciliación. No importa en qué momento termina el proceso administrativo iniciado a partir de la solicitud de la audiencia, sino que a lo que atiende es al acto que interrumpe la prescripción, que es la solicitud de la audiencia de conciliación. Y hay pronunciamientos bastante abundantes que ratifican esta idea. Un caso que la verdad que es extremadamente interesante, pero que voy a presentar rápidamente porque nos está quedando poco tiempo, que es el de qué sucede cuando la prescripción se interrumpe por la promoción de una gestión jurisdiccional. El caso concreto está allí descrito. Son trabajadores que cesaron entre el 11 de septiembre de 2008, algunos, y el 13 de febrero del 2009. El 25 de mayo del 2009 solicitan la audiencia de conciliación, o sea, interrumpen la prescripción ese día. Y el 28 de agosto de ese mismo año promueven una gestión jurisdiccional tendiente a proteger el cobro del crédito en los términos que están previstos en la ley 18.091. ¿Pero qué sucede? Esa gestión jurisdiccional preparatoria se extiende en el tiempo
y tiene su último acto de cierre, digamos, el 10 de marzo del 2010. El 10 de marzo del 2010. Y la demanda se presenta el 22 de noviembre del 2010. O sea, cuando ya habían transcurrido más de un año desde la iniciación de la gestión, pero menos de un año desde que se produjo el último acto en la gestión jurisdiccional. ¿Se comprende la situación? Bueno, y acá tenemos la resolución o la dilucidación judicial de este tema. El juzgado letrado de segundo turno de Fray Bentos acogió la excepción de prescripción, o sea, hizo lugar a la excepción de prescripción. En segunda instancia, la mayoría confirmó la sentencia de primera, pero tiene dos discordias, de Rossi y Posada. Y ahí, a partir de ahí, se habilitó, por esas discordias, la posibilidad de la casación, y la Suprema Corte de Justicia dictó la sentencia 233.